El libro eh, trata más que nada de una vida, una forma de vida, un estilo de vida, quizás no es lo más convencional, llevado al contexto de San Nicolás. Si bien tenía, he tenido muchos indicios de chica, no, no estaba dispuesta a enfrentarlo para nada. Ya con el tiempo se hizo como algo que, digo... Muy recurrente, cuando ya dije, bueno, ya está, me gustan las mujeres, fue cuando estaba en... vez he tenido 14 años, estaba en noveno año, cuando me enamoré la mejor amiga de mi prima. Uh -huh. Ahí dije, ya está, yo miraba una serie de lesbianas. Y bueno, llegábamos eh, con mi viejo, llegaba del trabajo, y yo lo hacía comer apurado y lo echaba de la cocina para ver la tele. Y entonces mi vieja empezó a sospechar, dice ¿qué, qué tan raro, qué tenés que mirar y no sé qué. Bueno, un día, en realidad yo estaba en la pieza, estaba buscando el audio que coincidía con el de que yo, el, el mismo que yo estaba mirando en la cocina, ella estaba en la pieza y yo estaba en la cocina. Y ella buscando el audio, cuando encontró el programa, apenas terminó, fue hasta la cocina, se me sentó enfrentada, y me dice, a ¿vos te gustan las mujeres? Le digo, no mami, no digas pavadas. Ayer no ¿vos te gustan las mujeres. No mami, nada que ver. Te gustan las mujeres. Bueno, ¿sí qué querés que haga? Mis amigos, todo bien. Yo tenía mucho miedo con mis amigas. Porque vos no sabés, eh, no es algo a lo que acostumbran, entonces no sabés si eh, capaz que piensan que se dan vuelta y le vas a estar mirando. Pero no, al final no le tomaron re bien. Eh, al contrario, al, al contrario de todo lo que pensaba yo. Nada, me reapollaron. Bien, ¿estás de novia ahora? Es, estoy bien, <laughs> estoy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y, te, ¿Y te parece que es más fácil hablar de esto ahora, por ejemplo, que se sancionó la ley del matrimonio homosexual? Sí, quizá para muchas personas. Yo creo que eso fue más que nada un símbolo de tolerancia increíble. Yo me veo conviviendo con alguien, teniendo familia, teniendo hijos, todo eso lo veo. No sé si casada. ¿Te gusta escribir? Me amo escribir. Me fascina escribir. Desde chica yo me acuerdo, después estuve viendo en casa, estuve buscando el otro día y encontré poemas que hacía cuando era chiquita, estaba en tercer grado, cuarto grado. Después empecé a escribir canciones porque me gusta muchísimo la música. Después estuve más con el tema de las canciones y después empecé a escribir textos, eh, cosas sueltas. Y después surgió el tema del libro. Es algo que a mí me hubiese gustado leer en su momento, cuando me pasaba todo lo que me pasaba, que no sabía qué era, que no me entendía. Imagínate si no sabes qué pasas en la adolescencia. Eh, un adolescente homosexual no entiende nada de lo que le está pasando. Es algo que me sirvió mucho a mí también. Bien, lo recomendás entonces. Sí, seguro. <laughs>